Vengo a hablarles de Vue.js, específicamente de la versión 3.0 y específicamente en esa versión 3.0 del Composition API. Pues Vue en la versión 3.0 hizo muchísimos cambios a cómo se trabaja con Vue y específicamente el Composition API es uno de los cambios más grandes que se vienen en esta versión. Más que nada porque viene a cambiar la manera en que trabajamos en aplicaciones grandes y escalables, ¿no? Es una API que nos permite, de cierta manera, trabajar mucho más fácil en una sintaxis que sea como más JavaScript dentro de nuestros componentes y poder reutilizar ese tipo de funcionalidad que utilizamos muy frecuentemente. Si han trabajado con Vue en la versión 2, se habrán dado cuenta que hay muchas veces que nosotros tenemos que duplicar mucho código a través del componente. Y esto es porque en Vue 2 nosotros solamente tenemos un tipo de API, que es el Options API, que es básicamente un objeto gigante donde nosotros decimos qué es lo que queremos que haga nuestro componente. Y esto trae muchos problemas cuando nuestra aplicación crece y pues es uno de los mayores problemas que tenía Vue 2. Entonces en Vue 3 con el Composition API todos estos problemas se solucionan de alguna manera. Y vamos a ver que es bastante fácil de hecho de utilizar el Composition API. Es una API que si viene de React es muy familiar ya que utiliza mucho lo que es la sintaxis de hooks. Y el resto pues es puro vanilla JavaScript en realidad, entonces es bastante sencillo. Entonces la idea de lo que voy a estar mostrando hoy es que va a ser bastante práctico. Voy a estar haciendo una aplicación junto a ustedes utilizando el React Marty API con GraphQL. Entonces vamos a hacer ciertas cosas ahí para ir mostrando cómo sería utilizar el Composition API para hacer una aplicación simple como esta. Pues aquí tienen todas mis redes sociales, en Twitter, Facebook, GitHub y mi sitio web, donde tienen absolutamente todos los links a todos los sitios. Entonces, para que vayan allá y me sigan. Si quieren, pues, ver más charlas sobre Vue, porque he dado, pues, alrededor de este tiempo bastantes acerca de Vue y todo el ecosistema alrededor de Vue. Bueno, entonces, entrando en materia un poco, vamos a utilizar solamente estas cuatro o cinco cosas. Lo primero es que vamos a utilizar el React Marty API, específicamente lo que es la API de GraphQL, porque pues me gusta mucho trabajar con GraphQL y es muy sencillo. Lo siguiente que vamos a utilizar es Bit. Bit es un tipo de servidor de desarrollo que se creó pues por el creador de Vue, Evan Yu. Creo este servidor de desarrollo que es muy, muy rápido, extremadamente rápido, y nos permite crear aplicaciones para Vue, React y Preact actualmente, y se está desarrollando la versión para Svelte. Entonces, vamos a utilizar Bit porque pues, es un tipo de sistema no opinionado, o bueno, un poco opinionado, de cierta manera, ya que trae mucha preconfiguración y nos permite trabajar con módulos de ECMAScript nativos en el navegador. Entonces, no necesitamos como tal un bundler como Webpack dentro de una aplicación de Bit. Vamos a simplemente utilizar el navegador y todos nuestros módulos, y eso va a cargar extremadamente rápido, de una manera que no tiene comparación actualmente. Lo siguiente, pues en nuestra aplicación, como vamos a utilizar es CSS, vamos a instalar SAS para que pueda correr todo el CSS. Lo otro es que vamos a utilizar Vue Router, entonces vamos a utilizar la versión alfa porque son las versiones que funcionan con Vue 3. Y finalmente, pues vamos a utilizar Tailwind CSS también para trabajar con esto. Vale, entonces esta de acá es la página como tal del React Marty API con GraphQL y esto es lo que vamos a utilizar para todo esto, ¿no? Vale, entonces inicialmente yo tengo ya una serie de archivos ya prehechos porque no tienen mucho que ver con el Composition API, pero nos van a servir pues para crear esta aplicación, ¿vale? Entonces, inicialmente este es como el archivo que genera en una aplicación de Bit. Voy a subirle el zoom, no sé si se alcance a ver muy bien. Me dicen cualquier cosa. Pero bueno, entonces este es como tal el main.js. Ustedes van a ver que cambia muchísimo como tal el cómo se escribe una aplicación de Vue 2 a Vue 3 por el hecho de que las aplicaciones ya no son un namespace global dentro de Vue, sino que pasan a ser funciones como tal reutilizables. Nosotros podemos crear muchas aplicaciones dentro de una sola aplicación de Vue y cada aplicación puede tener un contexto diferente de configuración. Entonces, por esas razones que ahora en Vue 3 nosotros necesitamos el método CreateApp para poder crear una aplicación en Vue. Y si nos damos cuenta, todo en Vue 3 específicamente, todo es importable de la manera de tree shaking. Esto es porque en Vue 3 todos los módulos de Vue pues, pasan a ser tree shakeable. Esto quiere decir que los bundles finales de nuestra aplicación van a ser muy, muy pequeños, extremadamente pequeños. Entonces, esto pues permite reutilizar mucho código y pues asegurarnos de que nuestra aplicación tiene solamente lo que nosotros vamos a utilizar, ¿no? A diferencia de Vue 2, que si ustedes nunca utilizan Transition, siempre van a tener todo el código de Transition en una aplicación de Vue.
Entonces, pues son bastantes avances que hubieron dentro de Vue 3 y pues vamos a ver esto. Como tal, la única configuración así rara que se hace aquí es, por ejemplo, el PostCSS, que es la configuración necesaria para trabajar con Tailwind. Entonces, esto ustedes lo encuentran en la documentación de Tailwind. Entonces, no hay mucho que ver en ese sentido. Voy a mostrar así rápidamente las cosas que tengo aquí prehechas, como para ver con qué es lo que vamos a trabajar, ¿vale? Entonces, en la sección de assets, yo tengo como tal algunos archivos SAS que son pues de un layout que ya tenía prehecho para esto, para no pues tocar mucho esa parte, sino enfocarnos más en el Composition API. ¿Vale? Entonces es solamente eso. Nuestros assets van a ser solamente el CSS que vamos a utilizar. Lo siguiente es que en el utils yo tengo una serie de funciones utilitarias que me van a permitir, por ejemplo, el FetchGraphQL es una aplicación, es una función que me permite hacer query hacia la API de Rick and Morty, pasándole algún query string. Esto no es nada complicado, esto es puro vanilla JavaScript, entonces por eso no voy a mostrar mucho esta parte, pero pues esto es bastante simple, ¿no? Es simplemente una función fetch de JavaScript para poder hacer un query hacia alguna API, en este caso la API de Rick and Morty. Esta otra de aquí la voy a mostrar más adelante, cuando avancemos un poco en esto. Los types son unos types de TypeScript porque vamos a estar trabajando con TypeScript en lugar de JavaScript, ya que pues al final del día quería mostrar qué ventajas tenemos al trabajar con TypeScript dentro de Vue 3. Vamos a ver que es muy sencillo de implementar y pues tiene muchísimas ventajas. Al utilizar Vite, por defecto Vite ya soporta TypeScript, entonces uno no tiene que preocuparse por ninguna configuración extra. Y estas son unas interfaces que creé simplemente basándome en los tipos que hay aquí dentro de la API de Rick and Morty. Entonces es solamente literal copiar y pegar esto y crear los tipos interfaces dentro de TypeScript. No es algo a lo que le metí mucha cabeza en realidad, pero pues nos sirve para tener un buen tipo en la aplicación. Y lo último así que tengo es una query de GraphQL, que es una query que me va a permitir obtener caracteres. Bueno, los caracteres de Rick and Morty, también utilizando paginación, ¿no? Todo lo que es la info de esta API. No es nada complicado, es solamente una API a la que yo le puedo pasar unas variables, un query a la que yo le paso unas variables y pues puedo filtrar datos basándome en un nombre y cosas así. Entonces es bastante simple, no hay mucho que ver aquí, es una query bastante simple de GraphQL. Ok, pues eso es en realidad lo que tengo así prehecho, el resto es lo que vamos a ir haciendo aquí. Voy a ir copiando y pegando así código para ir de manera secuencial viendo todo esto. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es que, como vamos a trabajar con TypeScript, vamos a cambiar el main a un main TypeScript y por consiguiente en el index.html vamos a importar TypeScript también. De esto no hay que preocuparse porque, como digo, Vite es un sistema que se encarga por nosotros de manejar toda la transpilación a módulos de ECMAScript. Entonces, por eso aquí ustedes ven un type module, porque Vite por defecto va a soportar todo nativo en el navegador. Entonces, él hace la transpilación necesaria hacia un módulo de ECMAScript y pues lo va inyectando. Y por consiguiente, pues dentro de nuestro main TS, lo que vamos a hacer entonces es crear un router, ya que instalamos router. Si recuerdan, acá lo tenemos en la versión alfa, que es para poder trabajar con Vue 3. Ok, entonces la manera de crear un router es bastante simple. De hecho, en Vue 3 vamos a escribir un nuevo router y vamos a crear un router. Algo interesante de Vue 3, como se van a dar cuenta, es que tengo mucha autocompletación. Esto es porque pues en Vue 3 todos los tipos son monorepos. Entonces yo puedo trabajar muy fácil con el autocompletado y pues todas las ventajas que me da un IDE como Visual Studio Code. Al encontrar los tipos bastante bien hechos dentro de los monorepos que hay, bueno, el monorepo que hay de Vue 3, me permite pues este tipo de completado bastante semántico y muy automático para poder trabajar con Vue. Entonces, cuando yo ejecuto esto, vamos a ver que él me autoimporta de dónde viene el router y yo tengo pues todo el autocompletado necesario. Por ejemplo, tengo las opciones que este options acepta, como el history. Yo sé que el history necesita que yo cree un tipo de history. Entonces, vamos a encontrar diferentes tipos de history para trabajar con VueRouter. El web history es el normal, cuando ustedes tienen un slash y la ruta. El memory history se utiliza para, más que nada, cuando utilizamos la API de HTML5. Si no estoy mal. Y el web hash history, pues es el normal que utilizamos cuando tenemos un numeral, por ejemplo, al lado de nuestra ruta. Entonces, aquí igualmente vemos, ¿no? Yo utilizo esto y me autoimporta el IDE porque pues, está bastante bien hecho. Y por consiguiente, lo que necesitamos darle son las rutas. Entonces, las rutas son un tipo de arreglo y cada ruta pues tiene un path, por ejemplo. Lo que nosotros vamos a hacer es un tipo de paginación bastante básica para la aplicación. Y por último necesitamos pasar un componente. Y este componente es algo que vamos a hacer ahorita por ahora. Ahora no lo vamos a importar.
Pero este es todo lo que necesitamos como tal. Vamos a pasarle el app, que es el raíz por ahora, y después lo cambiamos. Lo siguiente es, por ejemplo, que ahora como cada aplicación es independiente, ya no es una aplicación global, podemos asignar la aplicación que se crea mediante el método createApp y lo vamos a tener dentro de esta variable. Y entonces a esta variable, como esta es una aplicación independiente, podemos decirle que esta aplicación va a utilizar un router. De esta manera es muy chévere trabajar con Vue 3 porque podemos tener diferentes aplicaciones en un proyecto y cada aplicación puede tener un router diferente, puede tener un Vue X diferente y cosas por el estilo. Entonces podemos setear muchas cosas de manera independiente dentro de Vue 3. Y por último, por ejemplo, montamos esta aplicación dentro de un elemento, ¿no? Dentro del DOM. Y de esta manera ya empezaríamos a trabajar. Tendríamos un router ya creado y tenemos una aplicación de Vue 3 creada. Y con esto vamos a empezar. Pues por último, lo que yo hice fue modificar este para que me leyera el main CSS que había creado aquí. Y ya está. Este es un error que no hay que prestarle mucha atención porque es algo de TypeScript que no puede leer archivos .vue. Para esto, uno por lo general en este tipo de proyectos tiene que crear un shim para que decirle a TypeScript qué tipo de archivos son estos. Pero pues no es la gran cosa, igual esto va a funcionar, entonces no hay de qué preocuparse ahí. Y vale, por consiguiente, entonces en nuestro componente principal que va a ser el app.view, yo voy a pasar a copiar acá este código, no demorarme mucho. Vamos a tener esto de aquí bastante simple. Una nota importante que van a notar aquí, pues es que el template ya no tiene como tal un elemento padre, un root. Y esto es porque en Vue 3 los templates pasan a ser como un tipo de fragmentos similar a lo que es en React. Entonces ya no necesitan tener como tal un elemento padre dentro de ellos, sino que estos pasan a ser como elementos dentro del Virtual DOM. Entonces, como tal, los templates pueden tener cualquier cantidad de elementos dentro y van a funcionar igual. Entonces, este es algo bastante cool porque nos permite crear componentes muy reutilizables sin tener que meter código extra que no necesitemos dentro de un componente, sino que podemos meter la cantidad de elementos que queramos dentro del template, sin preocuparnos por tener un elemento raíz. Es una de las mayores ventajas que hay actualmente con el cambio que hicieron hacia fragmentos. Y lo siguiente, pues es lo mismo que teníamos en Vue 2. Tenemos un script. Nosotros podemos setear el language hacia TypeScript para decir que vamos a utilizar TypeScript, aunque aquí no estamos utilizando nada de TypeScript, pero pues para tenerlo en cuenta que se puede hacer. Ok, por consiguiente, entonces vamos a empezar a trabajar con el Composition API como tal. Vamos a crear un componente acá que se va a llamar characters.view. Y este va a ser nuestro componente que se va a encargar pues de leer como tal todos los caracteres que vayamos obteniendo de la API de Rick and Morty. Ok, igual voy a copiar algunas cosas de aquí para no demorarme mucho en esto. Entonces, por ejemplo, el style, voy a utilizarlo como están los caracteres que son de los assets para cargar esos estilos, ¿no? Lo importante aquí es que vamos a utilizar el CSS. Entonces, como Vite es un servidor de desarrollo, podemos decir on demand, entonces cuando él mira esto, él va a buscar algún tipo de compilador que pueda utilizar para compilar este CSS. Y cuando eso pasa, entonces uno tiene que tener instalado como tal SAS, ¿vale? Dependiendo del tipo de estilo que estemos manejando dentro de una aplicación de Vite. Y eso es todo en cuanto a estilos. Lo siguiente es que aquí sí vamos a utilizar TypeScript, entonces vamos a setear el length a 10 para tener esto listo con TypeScript y después vamos a ir haciendo el resto. Ok, algo importante aquí es que voy a copiar esto de aquí para tener el name rápido. Algo importante que se agrega en la versión 3 de Vue es que tenemos esta función setup dentro de los componentes. Y esta función setup es la que nos permite utilizar todo el Composition API dentro de los componentes de Vue. Entonces, dentro de esto nosotros podemos utilizar todos los lifecycle hooks, podemos utilizar los watchers, podemos utilizar propiedades computadas y cualquier tipo de cosas así. Lo único es que, claro, el setup entonces pasaría a reemplazar los componentes como tal. Entonces, es como una nueva forma de trabajar en componentes. Y eso es todo. Entonces, dentro de aquí vamos a pasar a utilizar como tal toda la Composition API de Vue. ¿Okay? Por ahora no vamos a hacer mucho aquí. Entonces, vamos a pasar a crear un composable. Y los composables son simplemente functions que nos permiten trabajar con todos los hooks y toda la API nueva de Composition de Vue 3. Entonces, por ejemplo, vamos a crear una nueva que se llame useCharacters.js. Y aquí es donde vamos a escribir este tipo de funciones, ¿vale? Pues vamos a exportar una función que sea useCharacters.
Y esta es la que vamos a utilizar para crear un tipo de función composable para nuestro componente de characters. ¿Vale? Entonces, lo primero que uno puede hacer, por ejemplo, en Vue 3 es crear un tipo de, vamos a llamarlo UseCharacters igual a ref. Entonces, es lo mismo. Si nos damos cuenta aquí, cuando yo utilizo algo dentro del IDE, esto me da un tipo de autocompletado bastante chévere. Entonces, si yo utilizo ref, por ejemplo, me va a importar lo que son los refs de Vue y puedo pasar a crear un tipo de ref. Entonces, los characters van a pasar a ser un tipo de valor reactivo dentro de Vue. Esto quiere decir que esto de aquí va a ser un valor observable por Vue. Entonces, cada vez que esto cambie, esto va a generar un tipo de reactividad dentro de Vue. Esto tiene lo que es un tipo de watcher con proxies y reflect y cosas así. Entonces, esto de aquí es lo que yo tengo que utilizar como un nuevo tipo de dato, ¿okay? Esto es básicamente lo que hacía Vue internamente cuando uno definía algún tipo de dato dentro del objeto de data. Él creaba como un tipo de ref internamente. Entonces, todo esto es básicamente la función interna que uno tiene en Vue para crear como tal objetos que sean observables. Ok, por consiguiente voy a pasar a copiar otro pedazo de código acá para igual no demorarme mucho. Ok, vamos a hacerlo aquí. Vamos a hacer un watch effect. Igualmente, si se dan cuenta, cuando lo escribí se autoimporta y todo. Entonces, los effects o el watch effect es muy similar a lo que es el use effect de React. Esto básicamente va a buscar las dependencias que hayan dentro de esta función de aquí. Y cada vez que eso cambie dentro pues, el composición de esta función, podríamos decirlo, o del estado que uno le pase, entonces va a pasar a ejecutar esta función de aquí. Similar a cómo funciona en React el use effect. Okay, entonces lo que vamos a decir aquí es que vamos a obtener algo desde la API vamos a hacer esto aún así. Necesitamos usar await. Entonces vamos a usar fetch. Ah, tengo que importarlo. A ver, voy a copiar este import. Vamos a ver. Vamos a hacer un import from utils. Sí, vamos a importar de aquí el PageGraphQL, ¿okay? Que es nuestra función para poder obtener datos desde la API de Rick and Morty. Este de aquí recibe un query characters, entonces vamos a pasarle este de aquí. Entonces voy a importar este también de aquí. Para ir más rápido. De nuevo, este de aquí no hay que preocuparse, este es algo de TypeScript. Como punto GQL no es algo que TypeScript soporte como tal. Él va a estar confundido un poco por esto, entonces, pero no importa, igual se va a importar. Entonces, vamos a usar este query, y este query es el que vamos a utilizar para obtener todos los caracteres dentro de la API de Rick and Morty. Y ya está, las variables, pues, por ahora, podríamos dejarlo así, yo creo, sí. Y esto igual nos serviría. Que okay, vamos a probar esto. Finalmente, pues lo que vamos a hacer es esto de aquí. Entonces vamos a setear characters.value. Ya está. Okay. Entonces, si vemos, es bastante simple. Characters es un ref dentro de Vue. Entonces, si nos damos cuenta, para poder asignar un valor de reactivo a este ref de aquí, necesitamos pasarle el punto value. Esto es algo que tienen todos los refs dentro de Vue y es la manera en la que uno tiene que trabajar con valores dinámicos en lo que es Vue 3. Esto es porque cuando uno setea algo aquí, entonces esto es lo que hace que el Composition API o, bueno, los refs dentro de Vue ejecuten lo que es un trigger de la reactividad que haya dentro de estos refs. Entonces, cada vez que algo cambie aquí, esto va a ejecutar un cambio en watch effect y pues eso va a ejecutarse y cambiar algo en lo que es nuestro parámetro characters. Finalmente, las composable functions por lo general siempre retornan algún tipo de valor. En este caso, vamos a decir que vamos a retornar characters. Es lo que queremos que nos retorne esta función de acá. Entonces, en nuestra componente como tal, vamos a pasar a utilizar esto que acabamos de crear y vamos a ver cómo lo hacemos. Pero recordemos que dentro de setup es donde nosotros tenemos que utilizar todo este tipo de sintaxis nueva de hooks y cosas por el estilo del Composition API. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a hacer es un import. Oye, este es acá. Primeramente lo que es nuestra función que acabamos de crear. Entonces está en composable, use characters.
Y de esto vamos a importar lo que es la función useCharacters, que es esta que acabamos de crear aquí. Y finalmente, pues nosotros podemos crear, por ejemplo, mediante el destructuring, algo como esto. Entonces decimos que vamos a ejecutar la función useCharacters y de esto vamos a utilizar lo que es, lo que sea que me retorne. En este caso nos está retornando un objeto que es characters. Entonces, si vemos, es bastante, bastante similar a cómo es en React. Nosotros podemos obtener todas las dependencias que vengan de esta composable function y así pues empezar a trabajar con esto. Y por último, pues lo que uno puede hacer acá en lo que es el setup es retornar también un objeto. Y este objeto de aquí es muy importante porque este objeto de aquí es el que pasaría a ser como el contexto de nuestro template en Vue3. Entonces, todo lo que esto retorne va a pasar a estar disponible dentro del template de HTML. Y entonces nosotros podemos pasar a jugar aquí con todo esto y mostrar la información que necesitemos. Entonces voy a pasar a copiar otro pedazo de código aquí para que sea más rápido. Y aquí tendríamos este código de acá. Entonces, igual, esto es bastante simple. Simplemente hacemos una iteración porque sabemos que characters es un array. Hacemos acá, esto es un array. Y este array contiene todos los caracteres de la API de Rick and Morty, ¿no? Y tenemos, este de aquí es nada más JavaScript, es la manera de formatear fechas en JavaScript. Y nada, eso es todo en realidad. Entonces, vamos a pasar a ejecutar esto y vamos a ver qué pasa. Espero que no se haya roto nada. Esperemos. Ok, y vamos a abrir esto. Ok. Y vamos a ver qué pasó. ¿Algo explotó? Ah, no encuentra el router. Ok. Creo que nunca le pasé este character, ¿verdad? Al router. Sí. Sigo teniéndolo en el app. Ok, entonces vamos a importar este componente nuevo que es characters from. Este es components. Components tenemos characters.view. Y vamos a utilizar este para nuestro router. Ok. ¿Qué es esto? Vamos a iniciar esto. Pretty Characters GraphQL. Eso es nuevo. ¿Qué rayos pasó ahí? A ver, un segundo. Los characters. Esto siempre tiene que pasar en lives, es muy normal. Fetch query characters. Entiendo por qué está intentando importarlo, pero bueno. Podríamos hacerlo directo. No sé por qué está fallando ahorita, pero vamos a hacerlo directo, no pasa nada. Vamos a hacerlo aquí directamente. Vamos a crear un query aquí. Y vamos a decir esto. Ahora voy a pegar con pilla. Y vamos a hacer el query. Ok. Vamos a ver. No encuentro el match. Characters. Characters. Esto se rompe por completo. Okay, let me see. H3 page characters. Hacer esto opcional. ¿Qué es eso lo que está pasando? Sí, ok. Vale, entonces aquí tenemos como tal la aplicación utilizando la API de Rick and Morty. Entonces aquí vemos que obtiene algunos caracteres. Entonces, por defecto, esta API de Rick and Morty siempre tiene como un tipo de paginación. Y pues es normal, ¿no? No puede no obtener todos los caracteres que quiere. Pero esto es interesante porque entonces uno puede jugar y empezar a jugar con la paginación y la reactividad de Vue3. Entonces vamos a pasar a hacer eso. Este query no sé por qué no funcionó. En el repositorio que tengo si sí funciona. Pero bueno, no pasa nada. Voy a minimizar eso y vamos a seguir así. Ok, entonces aquí vemos una utilidad bastante chévere de esto. Y si vemos aquí el tipado de TypeScript, vemos que nos retorna como un tipo de never array porque no sabe en realidad qué tipo de dato va a obtener mediante TypeScript.
Entonces, la oportunidad que se nos abre al utilizar TypeScript con Vue.3 es bastante interesante, ya que yo puedo hacer algo como lo siguiente: voy a pasar a importar los tipos que les había mostrado al inicio que tengo aquí. Entonces, vamos a importarlo from types. Y de este types vamos a importar, por ejemplo, lo que es, en este caso, isCharacter, si no estoy mal. Vamos a ver los types. Sí, el isCharacter. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esto aquí, yo le puedo pasar al ref qué tipo de dato esto va a ser. Entonces yo le puedo decir que esto va a ser un tipo de isCharacter, que va a ser un array de isCharacters. Entonces, ahora si yo veo aquí la interfaz, vemos que va a ser un tipo de esto. Y si yo veo acá el autocompletado, entonces ahora va a ser mucho más interesante. Dentro de characters, yo sé que, por ejemplo, podría ser un tipo de for each, por ejemplo. Each. Y esto va a recibir un character, por ejemplo. Voy a terminar esto aquí. Dentro de char, por ejemplo, yo voy a tener un tipo de characters.forEach. Ah, ups, este es el punto value. Siempre hay que utilizar el punto value en los refs. Entonces, char punto. Entonces, vamos a ver que aquí me retorna todos los tipos que tiene asignados vía TypeScript. Ok, entonces es bastante interesante todas las opciones que tenemos ahora al utilizar TypeScript dentro de como tal Vue. Entonces, podemos crear refs que básicamente definan una estructura de datos compleja dentro de nuestros componentes. Entonces, es muy interesante todas las opciones que uno tiene para crear esto. Ok, entonces lo siguiente que podríamos hacer es definir un estado un poco más complejo. Voy a pasar a copiar esto de acá para que veamos cómo sería una estructura un poco más, más grande, ¿vale? Entonces esto lo voy a importar de mis tipos y characters. Y reactive es una propiedad que me permite definir muchos refs en una sola, por así decirlo, ¿no? Es la manera simple de llamar a reactive. Entonces, anteriormente usamos ref para crear un tipo de array dentro de lo que es Vue.3, pero ahora con Reactive, entonces yo puedo pasar a crear muchos tipos de datos en una sola, un solo objeto que sea un estado complejo. Entonces, por ejemplo, este estado complejo yo le puedo pasar incluso una interfaz para definir cómo va a ser ese tipado dentro de todo este objeto. Entonces, si vemos aquí, esto ya tiene toda la información que tiene como tal esta interfaz de aquí, de TypeScript. Entonces, es bastante fácil de trabajar con TypeScript dentro de esto. Por consiguiente, entonces ahora como esto es un estado, nosotros deberíamos decir algo acá como el state.characters. La única diferencia es que cuando nosotros lo creamos con Reactive, Reactive es una manera mucho más fácil de trabajar dentro del código TypeScript o JavaScript que tengamos, porque me permite hacer este tipo de cosas. Entonces, state.characters y seguimos usándolo de la manera que uno está acostumbrado normalmente dentro de JavaScript, ¿no? O en Vue. Por último, lo único importante es que al utilizar lo que es el Reactive, necesitamos pasar todo a refs, porque los refs son la manera nativa en que Vue puede detectar reactividad. Entonces, si no tiene refs, Vue no sabe en realidad cómo reaccionar a todos esos tipos de cambios, no sabe cómo desestructurar objetos complejos ni nada por el estilo. Entonces, es importante siempre pasar todo a refs en lo que es Vue 3 para poder, para que Vue sepa cómo tiene que manejar cada tipo que uno está definiendo aquí. Cada uno de estos pasaría a ser un tipo de observable, entonces Vue necesita saber qué es lo que hay dentro de este objeto complejo que tenemos acá. Entonces, por eso es necesario siempre que desestructuramos pasar todo a refs. Y de esta manera nosotros podemos seguir trabajando normalmente acá. Entonces, si vemos acá, voy a ejecutar esto otra vez y vemos que todo sigue funcionando igual. Porque pues nosotros usamos esta Reactive para trabajar pues de una manera mucho más familiar a lo que es Vue 2, ya que esto es muy similar a cómo funciona el data. Nosotros tenemos un objeto gigante y cada uno de los elementos dentro de ese objeto va a pasar a ser algo reactivo en Vue. Y pues eso es en realidad cómo funciona. Entonces, si vemos el watch effect, esto es algo un poco más complejo. Si nosotros le agregamos, por ejemplo, variables para pasarle a lo que es GraphQL, todo esto va a funcionar pues de manera reactiva. Cada vez que algo cambie, entonces pues esto se va a ejecutar. Y creo que ya estamos sobre tiempo, no estoy seguro, o no sé si tenemos algo más de tiempo. ¿O cómo estamos? Vale, cool. Entonces, sí, es para mostrar un poco cómo sería, digamos, agregar paginación a esto, para ver un poco más de esto. Ok, entonces vamos a generar, por ejemplo,
otro estado reactivo, que van a ser las variables, que vamos a pasarle a GraphQL, ¿no? Entonces nosotros sabemos que dentro de GraphQL, de la API que tenemos de Rick and Morty, esto acepta lo que es la página que queremos ver y, por ejemplo, un filtro. Entonces el filtro puede ser, digamos, el nombre que queremos filtrar dentro de la API, ¿no? Sea Rick, sea Morty o cualquier otro personaje de Rick and Morty. Y esto es lo que vamos a pasar acá. Entonces, variables es un objeto. Entonces, dentro de FetchGraphQL podemos pasarle un objeto que nos permita, pues, hacer el filtrado correspondiente. Si vemos el utils para entender un poco mejor esto, entonces FetchGraphQL acepta también lo que es las variables. Y las variables son un objeto que nosotros le pasamos a GraphQL nada más. Así de simple. Y eso es todo. Entonces, estos son dos objetos que le vamos a pasar a la API. Entonces, cada vez que algo cambia en estas variables, esto de aquí va a ejecutar este watch effect, y este watch effect entonces va a pasar a ejecutarse otra vez, lo que quiere decir que va a obtener una nueva página de Rick and Morty. Por último, entonces, vamos a crear... ya tengo info. Sí, ok. Entonces, como estamos cambiando la página, también vamos a cambiar lo que es el estado de la información, que es básicamente lo que yo obtengo de la API que me permite hacer el conteo de cuántos hay, las páginas que me faltan, la página siguiente y la página anterior y cosas así, que es el paginado dentro de la API de Rick and Morty. Entonces, AirInfo es una interfaz que yo también tengo acá en mis tipos, que pues me permite definir esto mucho mejor, ¿no? Entonces aquí yo veo que es una interfaz que básicamente me dice qué es lo que va a contener esto de la API. Y ya está, entonces cada vez esto va a cambiar. Ok, por último, entonces vamos a hacer, por ejemplo, vamos a crear otra. Vamos a crear un rep acá. Sí, vamos a copiarlo acá. Vamos a hacer un ref normal por ahora. Entonces, esto va a ser un ref de string. Entonces, filter characters va a ser un ref de strings. Ok, esto va a ser algo que vamos a utilizar en un input dentro de characters para poder filtrar la información. Ok, entonces vamos a regresar esto aquí, filter characters, y ya está. Entonces ahora nuestra función composable tiene una nueva variable que es un filter characters, y esto vamos a regresarlo acá también. Ok. Ok, voy a copiar acá también un input. Rápido también. Okay, este va a ser un input que vamos a utilizar como search bar, que nos va a permitir filtrar cosas. Entonces, si vemos, utilizamos un bimodel, y el bimodel, como sabemos, en Vue lo que va a hacer es cambiar este objeto dentro de nuestro JavaScript cada vez que cambie lo que es el valor del input. Okay, entonces, si yo cambio algo en este input, va a hacer el cambio en filter characters, y filter characters viene de use characters. Entonces, si vamos a la función composable, entonces vamos a ver que esto va a cambiar acá. Okay, entonces... por último, si vemos esto, lo estamos cambiando, pero no está haciendo nada cuando cambia. Entonces vamos a agregar un tipo de watcher aquí. Vamos a agregar este watcher de acá. Voy a también pegarlo para que sea más rápido esto. Entonces el watch, igualmente lo voy a multiplicar. ¿Esto qué está haciendo aquí? El watch viene de view. Se equivocó con Node.js. Pero bueno. Entonces el watch es similar a cómo funciona en Vue 2. Nosotros vamos a observar algún tipo de valor reactivo de Vue, y cuando esto cambie, entonces podemos hacer algún tipo de función, ¿no? Entonces voy a quitar esto de aquí que tenía allí. Creo que voy a quitar esto también, creo que no lo necesito como tal. Filter characters, slash null. Y lo que hago es cambiar dentro de variables, como vemos, el filter.name. Voy a quitar este por ahora. Entonces aquí vamos a poder filtrar por nombres, ¿sí? Entonces cada vez que cambie algo dentro de filter characters, lo que queremos es que dentro de variables cambie el filter.name que está acá. Ok, por el nuevo valor que tenga esta variable. Entonces cada vez que cambie algo en el input, esto hace toda esta serie de cambios hasta que lleguen acá. Entonces, como este de aquí, si vemos, está mutando el objeto de variables, este de watch effect va a cambiar. Esto quiere decir que esto se va a reauto ejecutar cada vez que variables cambie aquí. ¿Ok? Entonces, vamos a ver esto. Aquí lo tenemos. Entonces, cada vez que yo cambie algo, esto, como vemos, va a buscar algo dentro de la API de Rick and Morty. ¿Ok? Si yo busco Morty, entonces vamos a ver que todos los resultados cambian algo con Morty. Y así, ¿no? Buscamos a Beth y aquí sale Beth, y así sucesivamente.
Ok, entonces hay muchas cosas que uno puede hacer aquí que son muy interesantes. Y pues nada, por ejemplo, voy a mostrar una última cosa como que es algo muy interesante. Si vemos los refs, nos permiten crear como tal referencias dinámicas en Vue3 que sean pues algo similar a cómo funciona el data. Lo interesante de tener toda la API interna de Vue expuesta es que nosotros podemos definir cosas personalizadas para estos refs. Entonces voy a pasar a importar este útil que creé acá, que me pareció muy interesante. Voy a copiar y pegar, que sea más rápido. De hecho, esto ya lo tengo acá en el utils. Entonces vamos a importar useDebounceRef ref. Y vamos a utilizar esto aquí, useDebounceRef. Y ahorita paso a explicar qué es esto de acá. Entonces voy a pasarlo a 2000 para que veamos cómo funciona esto. Entonces voy a pasarlo acá. Entonces voy a ejecutar esto. Y si vemos, entonces este es un ref que no va a ejecutar el cambio del bimodel después de 2 segundos, porque entonces yo puedo generar cosas personalizadas en los ref y esto lo hago mediante custom ref, que es una API interna de Vue. Entonces, mediante custom ref, yo puedo definir cómo se va a comportar algo cuando algo cambie dentro de mis objetos dinámicos. Entonces, por ejemplo, tenemos un get y un set que definen cómo se comporta este objeto una vez cambie o cuando se obtenga. Entonces, cuando cambie esto, por ejemplo, lo que yo hago es hacer un delay del trigger, de la reactividad de Vue. Y eso es todo. Entonces yo puedo crear lo que son refs que sean debounceable. Entonces esto quiere decir que esto no se va a ejecutar sino hasta después de 2 segundos de que yo tipee algo o cambie algo dentro del bimodel. Entonces aquí vemos que esto cambia y aquí empiezan a cambiar los resultados después de 2 segundos. Entonces esto me permite crear aplicaciones bastante, pues bastante, con mucho performance, por decirlo de una manera, ¿sí? Porque entonces puedo tener mucho control sobre cómo funciona todo dentro de mi componente de Vue. A diferencia de cómo funciona en Vue 2, entonces tengo muchísimo más control de las APIs internas de Vue y cómo funcionan mis objetos y valores dinámicos en Vue. Entonces, pues nada, espero que esto les haya gustado. Este es un componente que de hecho crece mucho más. Hay muchas cosas interesantes. Y los voy a mostrar acá. Esto está en un repositorio de GitHub y ustedes pueden ir a verlo. Entonces, si yo entro acá a lo que es Miss Composable y Use Character, ustedes van a ver que esto tiene varias cosas más. Por ejemplo, hago uso de lo que es el Use Router, que es un hook de router que me permite trabajar con rutas dinámicas mucho más sencillo. Y aquí pues van a ver el resto de cosas bastante interesantes. Y pues la versión completa está en uno de mis subdominios, kanmori.yosamuel.dev. Y esta pues es una versión completa con paginación y todo eso. Y todo esto se hace simplemente con este código de aquí. Entonces yo puedo hacer búsquedas, por ejemplo, puedo buscar Rick y paginar en los resultados de Rick. Puedo buscar a Morty y paginar en los resultados de Morty. Si vemos las páginas cambian dinámicamente y todo eso. Entonces, eso pues es todo en realidad lo que quería mostrar. Y pues espero que les pique la curiosidad con Vue 3. Y que les haya gustado un poco pues, la presentación del Composition API, porque pues a mí me parece genial y estoy seguro que va a ser mucho mejor el trabajo con Vue a futuro y en todas las aplicaciones grandes que existen actualmente. Y nada, pues a jugar mucho más con esto. No sé si podemos resolver preguntas o algo así. Pero sí, eso es todo. Sí, de una. Escuchando. Muchas gracias por tu charla. Tu código, tu LightCoin, sé que hacer LightCoin es bastante complicado, es muy, muy, muy teso y realmente admiro eso, o sea, muy teso. Se vuelve uno como un narrador de su propio código, entonces, bacano, felicitaciones y qué bueno eso. Pues me gustó bastante volver a ver Vue y cómo está en esta versión 3, bastante, bastante genial. Tenemos algunas preguntitas que ya. Los compañeros van a estar así, entonces no sé quién de los dos quiere empezar comentando las preguntas y vamos a ir revisando. Sí, interesante la charla. Por acá dejaron algunas preguntas. Una es, ¿cómo se puede pasar un proyecto de Vue 2 a Vue 3? Ok, esa es una de las preguntas más comunes, de hecho, en la comunidad cuando se trata de Vue 3, porque pues es muy común el miedo cuando surge un nuevo tipo de API en un framework, ¿no? Como lo que pasó con Angular cuando pasó de Angular 1 a Angular 2 y así.
Pero Vue, de hecho, escuchó mucho a la comunidad en este aspecto y el Composition API es algo que, de hecho, es completamente aditivo. Esto quiere decir que tú puedes migrar de Vue 2 a Vue 3 y empezar a trabajar con eso. Hay unos cambios muy mínimos, como vimos, por ejemplo, el Create App es uno de ellos que toca hacer cuando tú migras de Vue 2 a Vue 3. Pero de resto no cambia absolutamente nada. Tú puedes seguir usando el Options API que has utilizado en tus componentes e ir migrando de a poco hacia el Composition API si tu componente lo requiere. No quiere decir que Composition API es como tú tienes que trabajar el 100% del tiempo en Vue, pero sí que es cierto que cuando tu componente se vuelve muy complejo y muy grande, es como la nueva manera en la que tienes que trabajar porque se vuelve una manera mucho más sencilla de crear dependencias mínimas de tu componente y separarlas muy bien. Entonces, pues, eso es la manera en que toca trabajar ahora. Excelente. Por acá hay otra de si has tenido problemas de compatibilidad con algunos browsers, específicamente Internet Explorer. Ok, eso también es importante. Cuando Vue 3 se anunció, se dijo que se iba a quitar el soporte por completo a lo que es Internet Explorer 11, ya que Vue 3, toda su API interna pasó a hacerla con Proxy y Reflect, que es una manera muy optimizada de trabajar con lo que son observables en JavaScript. Entonces, al pasar todo esto a Proxy y Reflect, obviamente Internet Explorer no tiene este tipo de APIs, entonces ellos dropearon todo el soporte de Internet Explorer 11 y dijeron que si ustedes quieren soportar Internet Explorer 11, utilicen algo como Webpack, Babel, que permite transpilar todo esto a una sintaxis que soporte Internet Explorer, pero como tal, Vue 3 ya no tiene en mente Internet Explorer 11. Y este es algo muy importante porque Proxy Reflect es una API demasiado optimizada, es muy, muy buena. De hecho, toda la optimización que se hizo hizo que Vue 3 sea mucho más rápido en un 150% y utilizara un 100% menos de memoria en lo que es disco. En cuanto a recursos, ¿no? En Vue 3. Entonces, son muchos cambios que se hicieron muy importantes y creo que van a dar un buen avance a como tal la comunidad y el desarrollo en general, ¿no? En que muera Internet Explorer 11. Lo que muchos han querido. La verdad, interesante la charla. Dan ganas como de explorar lo nuevo que ofrece Vue 3. Y te agradecemos, Samuel, por estar por acá en la comunidad compartiendo conocimiento. Lo esperamos en una próxima ocasión. Vale, sí, no, gracias a ustedes y por la invitación, por tenerme acá. Como dije, son una de las comunidades que más quiero porque fueron de las primeras que me recibieron como programador. Y nada, yo siempre contento de compartir con la comunidad. Y pues eso, síganme en mis redes sociales para seguir viendo un poco más sobre Vue y JavaScript en general.